Noticias de última hora terribles, noticias para Belén Esteban y Miguel Marcos por las ventas de su gazpacho. Atención, en este caso tenemos que hablar de la colaboradora de Sálvame, no en términos televisivos, sino empresariales. Ella se lanzó hace algo más de un año a la aventura de eh, los productos alimenticios. Creó un gazpacho, un salmorejo, unas patatas fritas. El nuevo producto, eh, ya lo dijimos, que iban a ser churros. Bueno, pues hay que decir que a Belén Esteban le ha salido una competencia bastante fuerte. Y es que hoy se han filtrado los datos de... Eh, la venta del gazpacho en una cadena tan importante como es el corte inglés los supermercados hipercore eh, han, han triunfado con un gazpacho que también está protagonizado por una famosa aquí lo tenéis el nuevo gazpacho de moda ya no es de belén esteban famosa que arrasa en el corte inglés dura competencia la que le ha salido a la madre de Andrea Janeiro que volverá en septiembre es la fecha que se ha fijado para su regreso a Tele5. Mientras tanto, pues tiene que hacer frente a una vieja conocida de la que ya hemos hablado mucho en este canal y ojo que está arrasando, como digo, en la cadena El Corte Inglés. Pues no es ninguna sorpresa eh, Ana María Aldón que en un principio eh, dijo que ya no iba a plantar competencia, que ya era simplemente la imagen de un producto. La tomatería de los Palacios está arrasando en ventas en los supermercados de Hipercor. Sin embargo, el de Belén Esteban que empezó muy bien se ha quedado bastante estancado. Y ya no vende tanto como esperaba. Ella ha dicho que aún así su empresa sigue dando beneficios, pero como decimos, una, una, una gran cadena de supermercados que está en las grandes capitales de este país, el, tomate, el gazpacho que triunfa es el de la tomatería Los Palacios, que lleva la imagen de la mujer de Ortega Cano. Terribles noticias, como decimos, para Belén Esteban y Miguel Marcos, que han visto como en uno de sus feudos, eh, donde eh, en principio están vendiendo más gazpacho, se han visto superados por la novata Ana María Aldón. En fin, me parece que esto va a dar bastante que hablar. Suscribiros, campanita, me gusta, comentarios más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.